In, out, in, out, in, out. In, out, in, out. In, out, out. In, out, out. In, out. La publicidad y el relato corporativo juegan un papel fundamental para que un determinado evento o institución sean fácilmente recordados por la mayoría de la gente. Eso tiene sentido para mí. Y dentro de ese relato corporativo se ha instalado una tendencia cada vez más presente: la creación de corpóreos. Lógico. Hay instancias en que la presencia del corpóreo en cuestión logra de manera muy eficaz y con merecidos elogios la instalación del relato corporativo en cuestión. ¡Por su pollo! Y en otras tantas ocasiones se da el efecto diametralmente contrario, dejando en el público una sensación de... ¿Qué cresta fue lo que pasó? Es por eso que Anecdotario No Tan Secreto les trae hasta sus pantallas un POT 5 y TOP 5 de corpóreos nacidos íntegramente en nuestro terruño. Sí, contemplo solo a los creados en esta larga y angosta faja de tierra y, por tanto, por mucho que nos agrade la energía y movimiento del Dr. Simi... F en el chat. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Comenzamos el recuento con un corpóreo que, si bien no me parece un desastre, al momento de preguntar abiertamente a la buenrollista comunidad por Instagram, lo mencionaron. Muy probablemente por una tendencia que también veremos en el siguiente punto: la enorme dificultad que significaba llevar el corpóreo hacia una dimensión real. ¿Qué rayos es eso? Me refiero a que el resultado de confeccionar el disfraz para que esta imagen corporativa salga de los bocetos de pantallas y se sumerja en las calles, y particularmente en este caso, en las playas, no dio el resultado que inicialmente se esperaba. Y bueno, no demos más lata con... mucho texto. Y le decimos que abrimos este POT 5 con... Condonito. Empezó el web. Este personaje fue ideado como parte de la campaña para incentivar el uso de este método que, a modo de recordatorio, no solo protege de embarazos no deseados, sino también de infecciones de transmisión sexual. ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. Y por esa loable razón es que solo lo dejé en el puesto 5 y no en lugares más avanzados, porque el principal motivo de considerarlo un corpóreo no tan bueno radica más bien en las dificultades de extrapolarlo al mundo real y sobre todo por la vergüenza de quienes aparecían en las fotos difundidas públicamente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Casi en la misma premisa, pero con un resultado mucho más cutre que el punto anterior, tenemos al implicado en el cuarto casillero de este ranking. Antes de su muy bien ejecutado delfín... ¡No puede ser! No precisamente este delfín. Chicos, ese no era el tape, era otro. Me refiero al nuevo y actual corpóreo de deportes Portomont, bautizado tras una encuesta pública como... Chinky Win. Ya, la mejor voladita. Pero no estamos para hablar de Chinky Win. Él forma parte del grupo de corpóreos muy bien elaborados en el balompié criollo, como también lo son el Águila Hispanito de la Unión Española. Lógico. El Chunchito de la Universidad de Chile o, sobre todo, el Jeque de Palestino. ¡Hermosa! Este puesto, sin lugar a dudas, se lo lleva el antecesor de Chinky Win. Me refiero a nada más ni nada menos ni nada más que a... Salmonix. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Este personaje fue concebido bajo el contexto de que la zona de Puerto Montt y sus alrededores son una prolífica área de salmonicultura, es decir, de crianza y explotación de los salmones. Ya, si te callas. Desconozco cómo se mostraba este corpóreo o mascota en formato de dibujo bidimensional, pero sus merecimientos para estar en este anti-ranking saltan a la vista con las fotos en donde este aparecía. Sobre todo cuando posaba con las versiones antropomórficas o bípedas del Chancho Lorenzo. ¡Anda la osa! En esa misma situación se puede alojar también a la mascota o a la imagen distintiva del Festival del Choclo de Hualqui,
que convengámoslo, parece literalmente un choclo al cual le dio una especie de urticaria muy grave. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Las elecciones de 2017 fueron muy especiales en nuestro terruño. A pesar de las críticas que tuvo la gestión de Sebastián Piñera en el cuatrienio entre 2010 y 2014, especialmente en cuanto a la materia de educación, el movimiento pendular que ha mostrado la sociedad chilena en cuanto a materia electoral le fue particularmente beneficioso y le permitió ser el segundo presidente desde el retorno a la democracia en lograr una reelección. Vaya, vaya, vaya. Y aparte de su jingle de campaña que fue un auténtico guiño, guiño a una icónica canción del Puma Rodríguez, una buena parte del periodo de propaganda mostró a una especie de corpóreo llamado Piñerín, que en simple era una representación de sí mismo, pero en versión dibujo animado y ligeramente más rejuvenecido. A raíz de la presencia de esta imagen publicitaria y en vista de los buenos índices de popularidad que el entonces candidato presidencial tenía en las encuestas, un par de candidatos que disputaban un escaño en el Congreso replicaron la idea y presentaron en sociedad corpóreos con la misma idea de Piñerín. Uno de ellos fue el actual senador Rojo Edwards, quien en su primer intento de conseguir un escaño mostró a su personaje rojito, cuya cabeza sinceramente estaba a unos centímetros de ser un Playo di Playo de los actualmente célebres Funko Pop. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero el corpóreo que se ganó literalmente un tsunami de memes, es que sí entendí la referencia, fue el diseñado para la campaña de Claudia Nogueira, diputada que fue electa en un inicio por el distrito de Recoleta e Independencia y que en aquellos comicios intentaba revalidar su escaño, ahora en un distrito ampliado que incluía también a comunas como Renca, Conchalí, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. Empezó el huevo. Para esta campaña, Nogueira replicaría de manera exacta la esencia de Piñerín, no solo en la generación del corpóreo, sino también en el nombre de este, ya que a dicha versión se le bautizaría como Nogueirina. ¿What? What the fuck? Y en esta pasada se volvió objeto de memes, dado que la cara del corpóreo se asemejaba ligeramente a la de la cabeza que salía en los otrora episodios de Art Attack. En 2016, Katy Barriga fue electa alcaldesa de Maipú tras ganarle a un cargado de polémica Cristian Vittori. Las claves para ganar dichos comicios se explican tanto por el hecho de ser esposa del diputado Joaquín Lavín León y por consiguiente tener como suegro al hombre más influyente de la UDI en los últimos años. Lógico. Como también por su desempeño como consejera regional, cargo que obtuvo en las elecciones de 2013. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Durante su gestión, el municipio maipucino tuvo como eslogan la palabra renace, pues abro comillas, estaba renaciendo, cierro comillas, luego del bullado escándalo del periodo alcaldicio anterior. Y a modo de reforzar este concepto, surgió el ahora muy mal envejecido personaje de Renacín. Ya, la mejor voladita. Probablemente la idea era un corpóreo que se asemejara al sol, simbolizando el nuevo amanecer de la comuna de Maipú bajo la administración Barriga tras la oscuridad, entre comillas, del periodo de Vittori. Pero lo que más quedó impregnado en la memoria de los internautas nacionales es que su cara lo hizo verse como un Playo di Playo del archiconocido Pikachu. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Además que con el color amarillo del personaje daba la impresión de que en un momento de locura o estrés profundo, alguien lanzó un muñeco de Pikachu contra una pared y tras estrellarse con ella terminó dando por resultado el Renacín que terminamos conociendo. ¿Ah, sí? Y prácticamente con la misma cara pero con una paleta de colores ligeramente distinta, se creó Asmapina, corpóreo elaborado en base a una gota de agua y que pretendía ser la imagen visible de Smapa, empresa que abastece de agua potable y gestiona el sistema del alcantarillado de Maipú y algunas de sus comunas vecinas. Si nos relegamos al contexto meramente ligado a dicha empresa, a mi juicio Smapina sería un corpóreo bien logrado, pero, el hecho de que llegara prácticamente al mismo tiempo que Renacín, sumado a todo lo que significó la gestión de Barriga en la comuna, a tal punto de llegar a un juicio cuya sentencia para muchos fue una cagada, Smapina terminó en el mismo saco que Renacín, siendo en conjunto los merecedores de esta antimedalla de plata virtual. Creo que es muy obvio que sí.
En el ámbito deportivo, los 90 iniciaron de una manera muy sui generis. La primera muestra de esta premisa la pudimos ver en el Mundial de Fútbol llevado a cabo en Italia, partiendo por esa intro que me recuerda a... Y sí, pongo de adrede esta imagen para que la señora FIFA no patalee y reclame este video por Content ID, como lo hizo con nuestro querido Canal 15. Lo recuerdo como si fuera ayer. Volviendo a lo nuestro, en aquella cita mundialista se optó por poner como mascota o imagen distintiva a un extraño ser antropomórfico hecho con figuras en paralelepípedo. ¿Qué rayos es eso? Teñidas de los colores de la bandera de Italia, y un balón de fútbol como intento de cabeza. ¿Verdad, vos? Me estáis weyando hace rato. Dicho personaje fue bautizado como... Chao. Chao, concha tu... No precisamente por eso, aunque más de alguno habrá pensado algo similar al ver este personaje. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, sin querer queriendo, el fenómeno de Chao y su rotura de paradigmas tuvo su respuesta en Sudamérica. ¿Cómo dijo, señor? Al año siguiente se desarrollaría nuestro terruño en la Copa América. Y en contraste con la versión de 2015, donde tuvimos a una decente mascota y un cuestionado... Abro comillas. Himno. Cierro comillas. Acá la situación fue diametralmente opuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en cuanto a himno tuvimos a una más que aceptable pieza musical interpretada por Jorge Caraccioli. Pero en cuanto a la mascota, pues véalo ustedes mismos. Este personaje fue bautizado como Guaso con G, pues sus trazados se hacían a partir de dicha letra, dando como resultado una especie de campesino futbolero acompañado de un balón. ¿Y saben una cosa, gente? La palabra Guaso con G está aceptada por la RAE. Me dejáis peinado para atrás. En un rosco de pasapalabra previo a su prolongado receso finalizado recién este año, se usó a esta definición en la letra G, y de hecho en una de sus definiciones, según el diccionario de la RAE, dice textualmente campesino de Chile. Por tanto, es alternativa de escritura al ya conocido Guaso con H. Anda la osa. Pero de todas maneras, al comparar a Guaso con las mascotas o corpóreos de las demás Copas América, bueno, quizá a excepción de ese engendro llamado Américo que se diseñó para la Copa de Colombia 2001. Es que sí entendí la referencia. Evidentemente su calidad de diseño deja bastante que desear. Lógico. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un refrigero para evitar la fatiga mental y visual y para seguir vitrineando cual... feria costumbrista veraniega, lo que quede del video. Así que... Y ya están aquí, provistos de unas paletas, pelotas y palmeritas también para pasar el hambre, acompañado también de un poco de pan de huevo. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje, que para donde vamos no hay riesgo de que haya una ola de calor sofocante. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como @TVGuia_oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia @TVGuia_retro.oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TVenserio.com. Estamos, creemos. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, ex que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín.
Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales y también tenemos nuestros podcasts Hablemos de Mundo y 40 años de Mundo con la grata compañía de diversos invitados. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es cuna de los más variados misterios y relatos escalofriantes, es que existe Retromisterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales, en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia ochentera y sobre todo noventera se llenan de color y buen rollismo. Somos la comunidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram @mundomagicostudios y también tenemos nuestro podcast Completamente Mágico, disponible tanto en Spotify como también de manera audiovisual en Energeek y diversos canales regionales asociados. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece Telearchivos Retro. Entérate de sumar recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo, tanto en YouTube como en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio, ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Diga con nosotros. En 1976, la Corporación Nacional Forestal, o también conocida como CONAF, presentó una imagen distintiva. En una cuerda muy similar a lo que el Servicio Forestal de Estados Unidos hacía desde 1944 con el oso Smokey, o también conocido en tierras hispanoparlantes como el oso Fumarola. ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! En medio de la jornada de evaluación del programa de manejo del fuego llevada a cabo en la región del Biobío, es en donde surge esta imagen corporativa, creada por la ingeniera forestal Gabriela Omegna. ¿Qué pregunto acá en este lugar? ¿Será acaso pariente de María Gracia? Quizás. Y bueno, volviendo a lo nuestro. Esta creación fue pensada en una especie de animal habitante de los bosques de nuestro terruño. Eso tiene sentido para mí. Y lo más curioso de la generación de este corpóreo es que estuvo alrededor de 7 años sin un nombre conocido. ¿Qué? Recién en 1983, en un concurso escolar realizado en la otrora quinta región, este personaje sería bautizado con el nombre de Forestín. ¡Aleluya! A diferencia de los casos analizados en el POT 5, acá se ve una muy buena elaboración de personaje y una muy buena tarea de llevarlo a una realidad tridimensional, especialmente en las últimas décadas. ¡Por su pollo! La única razón por la cual Forestín quedó en el puesto 5 y no un par de peldaños más arriba, únicamente es por una confusión de especie. ¿Cómo dijo, señor? Así es, gente. Imposible olvidar aquel tuit de Javier Sanfeliu haciendo crítica de por qué teníamos como cara visible de la protección de bosques a un castor, siendo que esta especie en particular generaba más bien el efecto contrario, como se puede ver en algunos lugares de la Patagonia. ¡Anda la osa! Pero al tiempo después de subido este comentario, alguien respondió a modo de señalándole que Forestín es en estricto rigor un coipo. ¿Qué rayos es eso? Si bien ambas especies son roedores, hay algunas diferencias importantes, como por ejemplo sus respectivos hábitats e incluso su cola. Aunque convengamos que no siempre se mostraba Forestín de espaldas para haberlo notado. Tienes razón lo que dices.
En este caso ponemos un ejemplo de cómo la extrapolación al espacio tridimensional y de escala real realzan un personaje que en el papel se hizo de manera muy simple. Me refiero a nada más, ni nada menos, ni nada más que al señor PF. Ya, si te callas. Si lo miramos en perspectiva fría, es simplemente el logo de la icónica empresa talquina de cecinas, a la cual se le agregaron brazos y piernas en plan semi-antropomórfico, además de un jockey rojo para que no se nos confunda dónde puede tener la cabeza el personaje. Lógico. Sin embargo, la realización definitiva de este corpóreo la tenemos en su aparición de manera tangible. Y no solamente me refiero a la manera de cómo se efectuó el disfraz para que se vea de la manera más amable y cercana posible, sino también con la manera en que quienes le dieron la vida tridimensional al señor PF colaboraron con generar simpatía del público hacia este corpóreo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tenemos como ejemplo vivo de ello a las intervenciones del señor PF en los entretiempos de los partidos de fútbol profesional, en donde la marca de cecinas fuera auspiciadora del equipo anfitrión. Siendo lo más frecuente, los desafíos en donde se invitaba a espectadores a intentar marcarle un gol de penal con un arco evidentemente más pequeño que el utilizado habitualmente en el balompié profesional. ¡Qué alivio! Aunque la imagen más memorable que ha dejado alguna representación del señor PF, pues no fue en un contexto plenamente amable. ¿Cómo dijo, señor? Tras recibir un comentario en plan troleo, el corpóreo de las cecinas talquinas respondería levantando sus dos dedos medios frente a su hater de turno. Sí, ah bueno. Dada la simpleza con la cual fue diseñado, es que el señor PF está solamente en el cuarto lugar y no se le asignó uno o dos puestos más arriba en este ranking del honor. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. A diferencia de lo mostrado con un guaso en la Copa América de 1991, en las siguientes ediciones de competencia futbolística a escala continental se mejoró bastante y se optó por mascotas visualmente mejor construidas y con un relato mucho más tangible. Porque sí, nunca se les ocurrió armarle una historia u orígenes a guaso y por ello muchos de los que lo vieron en pantalla quedaban en plan... De verdad, no lo entiendo, I don't understand. Pero obviamente que no vamos a seguir hablando de guaso. En este casillero del ranking entran aquellas mascotas realizadas en las Copas América llevadas a cabo en nuestro terruño, partiendo por el zorro cincha, denominado así por la conjunción entre la letra Z de zorro y la palabra hincha, que es como se le llama desde el inicio del siglo XX a aquellos que alientan a un determinado equipo o en este caso selección nacional. ¡Por su pollo! Sinceramente la visualización en plan dibujo le hizo un flaco favor, pero se vio corregido por la ocurrente idea de hacer un disfraz relativamente cómodo para quienes debieran encarnarse en aquella mascota, sumado a la oportuna aparición de esta en las instancias de desarrollo de dicha competencia. Creo que es muy obvio que sí. Pero en realidad el merecedor de este puesto del ranking sería otro corpóreo pensado para otra Copa América. ¿Qué? ¿Qué? Así es, gente. Porque en 2018 tuvimos en nuestro terruño la Copa América Femenina, que, como muchos de los seguidores de este canal saben, dio boletos para el Mundial Absoluto que se llevaría a cabo al año siguiente en Francia, y en donde nuestra selección estuvo... ¡Por poquito! ...de clasificar a los octavos de final, de no ser por el maldito travesaño que nos privó de un potencial gol de penal de Francisca Lara. ¡La puta madre! Y volviendo a lo nuestro. Aquella instancia de competencia continental se llevó a cabo íntegramente en la cuarta región, usándose los dos principales estadios para el desarrollo de los partidos, el Estadio La Portada de La Serena y el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, cuyos orígenes de nombre ya se analizaron en este canal en un video dedicado a ello. Guiño, guiño. Y este dato de vital importancia fue tomado en cuenta para desarrollar la mascota de este certamen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque considerando la ubicación de los estadios sede, se optó por un animal endémico de nuestro país y con una respetable presencia en la región de Coquimbo, como es la chinchilla, para la confección del corpóreo. Pero eso, obviamente que no es lo único para contar. ¡Aún hay más! Porque a esta chinchilla futbolera se le puso el nombre de Gaby como un evidente... Guiño, guiño. A nuestra célebre poetisa Gabriela Mistral, quien obtuvo el primer premio Nobel de Literatura en la historia de Chile. ¿Ah, sí? Recordemos además que un grupo de parlamentarios ha levantado una moción aún pendiente de aprobación, en donde se busca renombrar a la otrora cuarta región como Región de Gabriela Mistral,
con la evidente intención de homenajear a la célebre escritora. Si me lo preguntan, esto tiene mucho más sentido que reponer la obligatoriedad de entonar el himno nacional en los colegios. Seguimos. En la medalla de plata de este ranking de honor, ponemos a una triada de personajes que tienen en común a un mismo factor. La mano de un community manager de nombre César Leiva, quien fue capaz de tomar las tendencias de las redes sociales para transmitir sus respectivos mensajes. En una primera instancia tuvimos a la dupla de Gastón y Nova, una dupla de personajes creada para el Ministerio de Energía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que tuvo orígenes distintos entre ambos personajes. Mientras Gastón debutó como un personaje de una serie de spots del mismo ministerio antes mencionado, demostrando todo un desinterés por el ahorro energético y de ahí su nombre. Eso no me lo esperaba. Y con su presencia en redes sociales experimentaría una deconstrucción mejor que cualquier sesión de ilusión viril. ¡Alta referencia, papá! Por otra parte, el personaje de Nova tiene un evidente guiño, guiño al personaje de Lila en Futurama, y llegaría hasta en ese periodo entre 2014 y 2018 para acompañar a Gastón en diversas peripecias, y sobre todo para realzar iniciativas futuristas, tales como el creciente aporte de las fuentes renovables en la matriz energética de nuestro terruño. ¡Mi país es así! A fin de asegurar una continuidad de este relato, varios internautas nacionales, especialmente en el entonces Twitter, actual X, comenzaron a promover la idea de apoyar a Alejandro Guillén en las presidenciales de 2017, especialmente en la segunda vuelta de aquellos comicios. Pero, la idea no surtió el efecto deseado y, tal como lo mencionamos al hablar de los corpóreos electorales, tuvimos en su lugar a un segundo gobierno de Sebastián Piñera. Tras esta situación, el CM encargado del Ministerio de Energía finaliza su contrato con el cambio de gobierno y accede a un concurso público para hacerse cargo de las comunicaciones vía redes sociales de la Contraloría General de la República. Allí aprovecharía la existencia de un personaje llamado Contralorito, una especie de loro funcionario de dicha entidad. Ya, si te callas. Y tal como lo hizo con Gastón y Nova, fue dando a conocer las funciones de la institución de una manera más cercana y usando los memes del momento para dar a conocer resoluciones importantes y también las circunstancias en las que la Contraloría puede funcionar en beneficio de la ciudadanía, dejando a muchos en plan... ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! César Leiva deja su cargo de Community Manager de la Contraloría y con ello entrega la posta de Contralorito a su sucesor, con lo que los siguientes spots ligados a este personaje en redes sociales generaron en el público una sensación de... ¡Antes eras chévere! Actualmente este estilo de generar simpatía con los corpóreos o... ¡Abro comillas! ...mascotas institucionales... ¡Cierro comillas! ...se puede ver con el personaje de Travejita, una especie de abeja obrera que es hoy en día la cara visible en redes sociales de la actual administración del Ministerio del Trabajo. ¡Anda la osa! Y el número uno de esta lista no podía ser otro. Una imagen corporativa que fue aplaudida transversalmente por la población chilena, independiente de su preferencia política, credo religioso u orientación sexual. Obviamente que nos referimos a la mascota oficial de los más recientes Juegos Panamericanos y Parapanamericanos llevados a cabo en Santiago. Bueno, con un poquito de ayuda de Valparaíso, Villa del Mar, Pichilemu y San Pedro de la Paz. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Nos referimos obviamente que a... Fiu. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! El camino para este tierno y entrañable pájaro siete colores no fue tan fácil que digamos. En la antesala de estos juegos se llevó a cabo un concurso, en donde varios dibujantes presentaron sus propuestas para ser la mascota de este magno evento. Y debo reconocer que hubo propuestas más que interesantes, como la de Peu, o como prefiero llamarle, el piñón otaku. ¿Nani? Y otros que simplemente no tenían chances concretas de ganar, como una especie de lagarto atacameño que a mi juicio era más bien una versión fruna de Rango, o un primo muy lejano del prota de los comerciales de la bebida de CCU. La variedad está al gusto, bebé. Bueno, ese mismito. Y luego de haberse cerrado las votaciones, proclamándose a Fiu como el elegido, de la misma manera en que se preparaba todos los detalles para un normal y a la larga exitoso proceso de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Fiu también vivía su intenso pero silencioso proceso para ser un personaje que esté a la altura.
Es así como dentro de todas las convocatorias que se hizo para trabajar en el despliegue logístico de los juegos, obviamente que se incluyó ahí a personas para manejar tanto la difusión del evento en redes sociales como para ir personificando en las instancias necesarias a la ahora legendaria ave de siete colores. Lógico. Y el relato que acompañó a Few fue un verdadero exitazo. Todo lo relacionado con este corpóreo era de profundo interés para la gente, hasta el punto de que hubo un asistente a los juegos, oriundo de Brasil, que compró una diversa gama de merchandising avalado en 500 mil pesos. ¡Damn! Y la fama de Few ha logrado hasta ahora trascender más allá del tiempo que duró la fiesta deportiva, hasta el punto de haberse puesto a la venta variantes del personaje tanto para Navidad como para incluso el día de San Valentín. Y para cerrar este apartado, cabe mencionar un detallito, pues Few no fue el único ave usado como corpóreo para eventos polideportivos en nuestro terruño. Me dejáis peinado para atrás. Pues también hay que recordar que para los Juegos Suramericanos Santiago 2014, tuvimos a un loro de plumaje rojo llamado Chago. Ya, la mejor voladita. Que si bien no tuvo la misma resonancia mediática de Few, sí hay que reconocer que fue un personaje decentemente diseñado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, gente, este fue un repaso a los 5 peores y 5 mejores corpóreos que han nacido en nuestro terruño, o por lo menos según mi apreciación personal. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no te dé una insolación con estos calurosos días veraniegos. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otro menesteres en nuestra sucursal de redes sociales, especialmente en Instagram, donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos, como por ejemplo, un nuevo episodio de esta magnánima saga llamada Superliga de Jingles Publicitarios Chileno. ¡Por su pollo! Hasta pronto, y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Primatex, 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 Primat